Cuando hablamos de hermandades, surge indefectiblemente la imagen de sectas, grupos herméticos y cuanta interpretación se hayan encargado los mensajeros del sistema en hacernos llegar para que midamos todo con la misma vara. Como son especialistas en dogmas, reglas y estatutos, también lo son en definiciones indiscutibles, frente a las cuales uno se tiene que callar o atenerse a las consecuencias. Pero para su sorpresa, debo informarles que el mundo en que vivimos es el resultado de la puja entre dos formas de gobierno: el gobierno cósmico y el gobierno interior mundial. El gobierno interior mundial está sujeto a la polaridad que se expresa bajo el positivo de hermandad blanca y el negativo de hermandad negra. Las dos hermandades no se manifiestan abiertamente, sino que dirigen secretamente la tierra. Cada una de ellas ha organizado sus medios para llegar a la humanidad y encontrar sus componentes para incrementar sus fuerzas, no en cantidad, sino en calidad. La Hermandad Blanca es una organización de perspectiva variada. Sus miembros guardan en los archivos el conocimiento de la humanidad, el de los ocultos centros de enseñanza y evolución espiritual del mundo. Se encargan también de dirigir misiones de humanidad desde la presencia crística hasta la misión amor. Y además se encarga de mantener el equilibrio con fuerzas positivas para impedir la rápida destrucción de una humanidad saboteada por el enemigo oscuro. Componen la Hermandad Blanca Mundial los maestros, sabios y sacerdotes de los antiguos continentes, los lamas, maestros y gurúes de Oriente, los maestros y sabios espirituales de Occidente. Además, componen la Hermandad Blanca varias subdivisiones: la Hermandad de los Siete Rayos, de la Orden Amatista, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, la Hermandad Blanca rige el dominio positivo, espiritualista y evolutivo de la Tierra, atrayendo hacia su interior a los hermanos que han cambiado y trabajan para la humanidad desde centros, fraternidades, asociaciones, grupos, etcétera. La Hermandad Negra, en tanto, quiere desequilibrar la polaridad en la Tierra, buscando su tiempo en el predominio del caos y la destrucción. Su misión se reduce a promover guerras, fomentar el negativismo, crear hambre y eliminar la conciencia del hombre, haciendo de éste un esclavo de sus instintos. Componen la Hermandad Oscura todos los magos negros, sectas oscuras, sectas racistas, sectas variadas, grandes científicos, políticos materialistas, etcétera, etcétera. Trabaja la Hermandad Oscura mediante todos los órganos de destrucción, desde las mafias hasta la especulación monetaria, prostitución, asesinato, etcétera. Bueno, un minuto de aliento. Si ustedes no tenían la más mínima idea de lo que acaban de escuchar, realmente imagino sus caras. Y más que nada, la sensación de que las cosas pasan y yo ni me entero. Bueno, no están así. Justamente, en eso estriba que hoy estemos comunicados, en que ustedes pasen de oscuros testigos inconscientes a activos participantes en la lucha por el futuro de la humanidad. No se asusten, por favor. Utilizaremos muy pocas armas y no precisamente las que se encargan de destruir materialmente. La fe, el amor, la solidaridad, la comprensión forman parte de nuestro arsenal. Bueno, no se sonrían. Les aseguro que la fe para una bala. Anímense a creer, porque la verdad reina por sobre todo lo material. La violencia irracional va a sucumbir
ante semejante fuerza. El recurso es mantenernos unidos y con la fe puesta en lo imposible. Escuchen esto. Desde que el hombre habitó la tierra, poseyó la semilla de la verdad y del verdadero conocimiento. Esta semilla permaneció muchísimo tiempo ignorada y oculta, como en un cofre cerrado herméticamente. En más de una oportunidad, las llaves que permitirían abrir y revelar la existencia de esa maravillosa semilla le fueron dadas al hombre. Algunas veces por seres venidos de otras civilizaciones, hombres en etapas de evolución más avanzadas que la nuestra, que vinieron en cumplimiento de una misión integrante del plan de evolución cósmica. Sentaron en este planeta los cimientos para la formación de las primeras sociedades humanas unidas espiritualmente por vínculos de amor, libertad, servicio, armonía y fe, y materialmente por vínculos de trabajo comunitario compartido, sociedades destinadas a continuar por el sendero de la evolución. Otras veces, el conocimiento de las verdades esenciales le fue dado al hombre a través de los llamados iluminados, profetas o avatares, que siendo parte del mismo plan de evolución universal, o cósmica, como la queramos llamar, vinieron a la Tierra desde otros planos, trayendo consigo la verdad y dándola a conocer al mundo, precisamente en los momentos en que se hacía necesaria una revolución espiritual, generando nuevas fuerzas capaces de contrarrestar las negativas, producto de la decadencia espiritual. Michael Sananda, como Jesús de Nazaret, fue el máximo exponente y es quien hoy día tenemos como guía y aliento en nuestra tarea. A través de estos dos medios, que son complementarios y provienen de la misma fuente eterna, la evolución del hombre terrestre ha sido impulsada en los orígenes de cada una de las civilizaciones, es decir, en los momentos en que se presentaron las condiciones apropiadas para que los hombres emplearan en forma positiva y constructiva, por un lado, el conocimiento científico que ellos mismos debían desarrollar y que los ayudaría a subsistir en mejores condiciones. Y por otro lado, el conocimiento espiritual, que siempre orientaría sus vidas hacia una evolución integral en todos los planos y a todo nivel. Dentro de lo poco que conocemos de la historia del hombre desde que pisó la tierra, sabemos que su existencia ha transcurrido constituyendo grandes etapas o ciclos evolutivos, divididos a su vez en ciclos menores de evolución. El último gran ciclo empezó con la desaparición de la gran civilización de Atlántida. Antes de esta, y según diversas fuentes, se desarrollaron las civilizaciones de Lemuria y Mu. De estas civilizaciones quedan ciertos rezagos y recuerdos. Sus desapariciones fueron producidas por grandes catástrofes a nivel tanto geológico como social. Sabemos que luego de la desaparición de la Atlántida transcurrió mucho tiempo antes de que en la Tierra se formaran los primeros grupos humanos sedentarios. Pero muy poco tiempo para que estos pueblos se transformaran en grandes civilizaciones dotadas de profundo conocimiento y comprensión de las fuerzas espirituales y naturales. Con una cultura y un conocimiento científico bastante avanzados. Entre ellas, la civilización china, la egipcia, la maya, la inca. Por las huellas que dejaron a su paso por la Tierra, sabemos que nuestros hermanos de otras civilizaciones existentes en este y otros sistemas planetarios participaron en forma directa solo cuando fue indispensable y en forma indirecta en muchas otras ocasiones en la misión de orientar a nuestra humanidad y protegerla de la autodestrucción cuando estuvo en peligro.
Muchas son las huellas que quedaron en estas culturas o civilizaciones, que han sido los focos de origen de este ciclo o periodo de vida. En otras palabras, de nuestra actual civilización, que hoy torna a su fin. Civilización que ha cumplido su cometido como parte del sendero que el hombre debía, debe y deberá seguir. Como en casos anteriores, las señales están ya dadas. Quien quiera oír, que oiga. La historia oficial se muestra reacia al momento de reconocer como ciertos estos datos. De hecho, hablar de la existencia y afirmar que es así de seres que provienen de otros planetas o bien de otros planos de existencia, como la cuarta y quinta dimensión, todavía siguen siendo un tema tabú. Si se pretende dar viso de credibilidad científica a lo que uno expresa, es menester no sacar los pies de la palangana oficial, que ha determinado que la verdad es sólo lo que ella ha comprobado. Siendo falso, irrefutable, todo intento de contradecirla. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Y gracias. Gracias por estar aquí.